Hola a todos, bienvenidos a Canal Dulce y la receta de hoy es tarta de turrón y chocolate. Y en la tarta de hoy nos hará disfrutar en cada bocado de tres sabores diferentes que combinan a la perfección. Tenemos la cheesecake, el turrón de Gijona y el chocolate. Pues nos ponemos manos a la obra. Y vamos a comenzar preparando la base de nuestra tarta. Yo tengo aquí 200 gramos de galletas María que vamos a triturar. Tapamos y me voy a quedar triturando y ahora estoy con vosotros. Una vez ya la tenemos la galleta bien triturada, le vamos a añadir 90 gramos de mantequilla. Yo se la añado sin fundir porque me gusta más la textura que le deja la galleta, pero si a vosotros os gusta añadirla fundida, perfectamente se puede hacer. Vamos a mezclar muy bien la galleta junto con la mantequilla. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, vamos a hacer nuestra tarta en un molde de 26 centímetros. Le vamos a añadir nuestra galleta que tenemos mezclada con la mantequilla. Aprovecho esto que nos queda aquí. Y ahora vamos a repartir la galleta intentando que nos quede la misma cantidad por todos los lados. Una vez ya la tenemos repartida, vamos a ir alisando con la misma paleta. Y una vez ya la tenemos, reservamos en la nevera. A continuación vamos a hidratar gelatina. Y yo en el plato tengo agua fría. Es muy importante que el agua esté bien fría. Y le vamos a añadir 7 hojas de gelatina neutra o 7 hojas de gelatina sin sabor, que equivale a 14 gramos. Dejamos hidratar durante 2 a 3 minutos. Y a continuación colocamos un cazo al fuego y le añadimos 200 ml de nata para montar. Dejamos que la nata coja temperatura. Y una vez la nata nos ha cogido temperatura, añadimos nuestra gelatina, que ya la tenemos hidratada, y la escurrimos bien del agua. Mezclamos hasta haber disuelto por completo toda la gelatina y una vez ya la tenemos, reservamos. A continuación en un bol vamos a añadir 200 ml de nata para montar o crema para batir, 120 gramos de azúcar. Y vamos a batir hasta que llegue casi a empezar a montarla, pero no montarla del todo. Mirad como veis en la imagen. Una vez ya la tenemos así en este punto, le añadimos 600 gramos de queso crema. Y de nuevo vamos a estar batiendo hasta ver deshecho todo el queso y que no nos quede ningún grumo. Una vez ya la tenemos, como veis en la imagen, sin ningún grumo, vamos a temperar nuestra gelatina. Vamos a añadir un poquito de la crema del queso que hemos hecho. ¿Para qué? Para que la gelatina coja la misma temperatura que nos tiene la otra crema, porque así no correremos el riesgo de cuando ya añadamos la gelatina se nos cuaje por completo y no nos valga la tarta. Una vez ya hemos atemperado la gelatina, este paso es muy importante, vamos a ir añadiéndola poquito a poco. Añadimos un poquito, mezclamos con movimientos envolventes de abajo para arriba y así este mismo paso lo vamos a hacer hasta que se nos acabe la gelatina. Una vez ya la tenemos toda integrada, pues vamos a por nuestro molde. A continuación colocamos la paleta en la base de la galleta. ¿Para qué? Para que el golpe del chorro lo dé en la paleta y no en la base de la galleta. Y así no corremos el riesgo de que nos pueda romper la base de la galleta y nos suba para arriba. Aprovechamos bien lo que nos ha quedado en el bol. Y una vez ya la tenemos, nos la llevamos a la nevera durante unas 3 a 4 horas. Tenemos que ver que nos ha cuajado por completo. Y una vez ya tenemos la primera base cuajada, de nuevo he añadido en el plato agua fría. Y voy a añadir 8 hojas de gelatina neutra o gelatina sin sabor, que equivale a 16 gramos. De nuevo la dejamos hidratar durante 2 a 3 minutos. Y mientras que la gelatina neutra se hidrata,
Yo tengo aquí 200 mililitros de nata para montar o crema para batir y 200 gramos de turrón blando o más conocido como turrón de Gijona. Lo vamos a cortar en trocitos pequeños. Lo añadimos a la nata. Y una vez ya lo tenemos, nos lo llevamos al fuego. Lo colocamos en el fuego y vamos a estar mezclando hasta haber fundido por completo todo el turrón. Eso sí, no podemos parar de remover porque si no corremos el riesgo de que se nos pueda pegar. Mezclamos. Y una vez ya lo tenemos totalmente fundido, como estáis viendo, apagamos el fuego. Porque ya fuera del fuego vamos a bajar un poquito la temperatura. ¿Por qué le vamos a bajar la temperatura? Porque si ahora le añadimos de golpe la gelatina neutra, puede que le quitemos el efecto a la gelatina, ya que la gelatina no se puede añadir a altas temperaturas. Tiene que estar más o menos entre 50 a 55 grados como mucho. Una vez ya hemos bajado la temperatura al turrón, escurrimos nuestra gelatina y de nuevo vamos a fundirla hasta que nos quede rastro de ella. Se disuelve muy rápidamente y una vez ya la tenemos, como estáis viendo, reservamos. A continuación, en un bol de nuevo añadimos 200 mililitros de nata para montar y 120 gramos de azúcar. Esta vez vamos a estar batiendo hasta haber montado la nata por completo. Mirad, ¿veis? Ya tenemos la nata montada y la gelatina la tenemos fría, no hace falta esta vez atemperarla. Vamos mezclando, añadiéndola poquito a poco. Y una vez ya la tenemos bien mezclada, vamos a por nuestra tarta. De nuevo, colocamos la paleta en nuestra base, aunque en esta parte no haría mucha falta, pero por si acaso la colocamos. Aprovechamos lo que nos queda en el bol y de nuevo nos la llevamos a la nevera durante unas 2 a 3 horas. Tenemos que ver que nos ha cuajado por completo. Una vez la tarta ya la tenemos cuajada, yo en el bol tengo 300 gramos de chocolate negro. Si no os gusta el chocolate negro, lo podéis hacer con chocolate con leche. Y le añadimos 30 gramos de mantequilla. Así que no quiere caer. Encendemos el fuego porque yo en el cazo tengo 200 mililitros de nata para montar. Vamos a dejar que la nata comience a hervir. Una vez ha comenzado a hervir, apago el fuego. Inmediatamente se la añadimos al chocolate. Mezclamos bien hasta haber fundido todo el chocolate y la mantequilla. Y como estáis viendo, es muy fácil de hacer, una ganas. Y aquí ya la tenemos, mirar el brillo que nos queda. Perfecta, vamos a por nuestra tarta. A ver, añadimos, no, mejor me ayudo con la paleta que caiga la ganas, porque si no se nos enfría. Y aquí sí que tenemos que ser rápidos. Movemos para que nos cubra la ganache por toda la tarta, así, con cuidado. Si hiciera falta, alisamos dándole unos pequeños movimientos como me estáis viendo. Y una vez ya la tenemos, de nuevo nos la llevamos a la nevera durante aproximadamente unas 2 horas. Una vez ya la tenemos, separamos de las paredes, nada, con poquito va a ir. Y desmoldamos. Y mirad, aquí ya la tenemos. Y así ya nos valdría.
nos quedaría perfecta. Pero si queremos decorarla un poquito así por encima, yo por ejemplo la voy a decorar con unas bolitas de chocolate de todos los sabores, chocolate con leche, chocolate blanco y chocolate negro. Es una decoración que queda muy bien y muy fácil, como estáis viendo. Ya elegid la manera que más os guste. Os acerco un poquito la tarta para que veáis cómo queda y también os voy a mostrar cómo nos queda el corte. Un corte buenísimo, muy fácil de preparar esta tarta para terminar cualquier celebración, ya sea para las fiestas que nos vienen ahora aquí que las tenemos a la vuelta de la esquina o hasta para incluso para un cumpleaños o cualquier otra celebración. Y deciros que así la hemos presentado. Espero que os haya gustado. Os mando un beso muy grande a todos.